programa Moving. לעילוי נשמת רבינו מרדכי אליהו, שהיה רבינו מתקופה נפאל, סוגר לנו זמיניות און מיליון פרקים ומשניות. זמיניות. און מיליון. ונועב למה תורי משניות, פרקים ומשניות. הוריד עבור, והעת שמוציבו, איזו דיסטירון הוריד אותה קוטנובה. כיף, והסתביר ספר ברח, כזה ניניו וכזה בפק, בו איזה פרטיסיפל קונלטרה זה איזה מגל תורה. כזה אונו קונלונה לטרה. את הרפגון של ההלכה אין, איזה ספר תורה, קונלטרה זה לפרסונות כפרטיסיפל אונו. קומפירון מצווה לכתיבת ספר תורה, אונו. Entonces está saber de esta pregunta que está no está nueva, pero no tiene rishonim. Rishonim no escribieron sobre esto, solamente es achronim. Achronim de muchos años, pero no está de ahorita. Entonces el Bekvinger dijo con una prueba muy bonita de no, no tiene. Cada uno necesita tener su Torah de él. No puede ser sócer con ser sócer. Como otros mitos, no puede ser sócer. Vino Rabbi Yitzchak Elchanan, un jajam muy fuerte. Era jajam famoso en Europa. Él dijo, ¿cómo Etrog puede hacer socios 10 personas o 100 personas con Etrog? También se nos trae igual. Esta es la cosa que él dijo. La diferencia es muy grande. ¿Qué es la diferencia? אתרוג, כדה אונו, כדה שומע לאתרוג, צודו תזכירי לו, וניסית אונו מול מינוטו, לא ניסית אתרוג מה זה מול מינוטו, דיחו לברכה, תאמר לאתרוג, תופיעו למצלח, זה עושה ואתרוג את התדר סיימפרי. אונו נתן את אתרוג וידאו, כאס, לא קופיעו, קופיעו את האורה, אונה ממורה, הוא דיפרס נו, וזה תנועה את הניגוד. אותו סבודו, אימוצ'ו האחרונים, זה סן דיסן דל סירבי, פורקס. הרוס דיסה, איזה פמוסו, להוריד על איזה אפוקה, המצווה להסכיבים ספר תורה, נועד את ספר תורה. נו. פורקס לא שמות, לא סודיאמות, ספר תורה הסכיבים ספר תורה, פורקס הסכיבים ספר תורה, פרה ללמד. כי לא בוא נסודיא על כל איזה. כס המצווה להסכיבים ספר תורה, ליברוס. ליברוס, איזה המצווה להסכיבים ספר תורה. Entonces, según este, entonces la mitzvah va a estar así, así, de participar, muchos bosquín dijeron, puede pasar. Alajá de mate. Uno después de ser otro lado particular, seguro de estar más fácil y más simple, según alajá. Ahora, uno de no, participar. Participar por lo menos tiene ahí más o menos entre 27 y 30 bosquín y dice decirle. También 27 פוסקים, también es vale por lo menos salir y de jugar de ellos. Ahora, a ver qué pasó. Una persona quería subir a Sefer Torah en Shabbat. ¿Qué alía? ¿Qué dijo? Él sube Shishi. Dijo el Gabay, compra. ¿Quiere Shishi? Compra. Dijo, ¿cuánto quiere? Dijo el Gabay, 500 pesos. No hay problema. No, vino un amigo de él, entró después, y dijo, ¿yo quiero subir Shishi? Ah, dijo, no hay problema, yo tengo Shishi, yo me puedo vender a usted. ¿Cuánto vale? 5,000. 5,000 pesos. Dijo, ¿no? ¿Yo? Compró. Para mí vale. Yo compro. Ahora la pregunta es, ¿cuándo escucharon acá? ¿Me la capa escuchó? ¿Quién estaban unidos? ¡Mora, las 5,000 de nosotros, de la creste, no de usted! ¿Cómo voy a hacer negocio con la aldea de ese verbo? ¿Cómo es siguiente? Debe ser paisano, ¿no? Sí, ese subió a la Torah, era yudí, ¿no? Ahorita, ¿qué es la alhaja? ¿Sirve o no sirve? ¿Qué necesita tomar ese dinero? La persona... El de 500. ¿Se va? El de 500, ese era su derecho. ¿Quién subió primero?
¿Quién subió? ¿El ¿Qué hacemos? ¿El Gabay dijo, no, no señor, usted puede hacer el docio con la ayuda de la Torá? Es mía, 5,000. ¿Qué tiene que ver? ¿Usted vendió? ¿Vendió? Señor Shaya va a contestar. Ah, ¿qué dice usted? Bien, que la revendió, pues tiene derecho a que la revendan. ¿Qué? No tengo que revender. No puede revender. No, no puede revender. ¿Qué es revender? Todo, o sea, volver a vender las dos que sí que le pertenece al dependiente. Vende, hace que quiere. Sí. Yo pienso que no le deseo. No le deseo. Esta pregunta preguntaron Jajam y Yashin. Él dijo, de no, ven que me respeta de él. Él dijo así, necesita hacer un acuerdo entre los dos. De él está pagar un parte al Gabay. Él dijo, ¿por qué? Este negocio depende de ahí. Ahí la viñal, necesita la viñal hacer negocios con todos. Y la gente no le gusta hacer negocios con ellos. Entonces este negocio es como, vendemos con condición de nada negocio. Ah. Ahora puede ser que no es así. Necesita hacer un acuerdo en los dos. La tercera pregunta. Contaron a mí de enero de Israel, hizo un ruido grande, más de 5,000 personas participaron en Pidión Peter Hamot. ¿Qué hicieron? Llamaron a Hamovadia y tomaron el bebé del burro, ¿cómo dice? Burrito. Burrito. Y Jalubá ya compró. ¿Cómo? Con Kinyan Jalifín. Jalifín dio un reloj, Jalubá dio un reloj, y el otro dio el burrito. Otra persona dio a él, ¿sí? Dijo a Shekel Dono a Mitzvah, pidió un peto jamor, y hizo la Mitzvah. Jalubá ya contó cómo hizo, entonces, compró un traje nuevo, hizo el Shekelano y todo eso así. Pero yo no aceptó. A mí no me gustó. Okay. Una persona tiene mitzvah. Es mitzvah muy rara. No de cada semana tiene esta mitzvah. Una vez en la vida. Sí. ¿Cómo vendió la mitzvah? ¿Y cómo Jajam Ubadia aceptó del otro vender la mitzvah? Es mitzvah de él. ¿Por qué usted vende la mitzvah? ¿Vendió? Hay mitzvah por... Y usted me dijo, aquí es más peor, no es sujo, él no va a cumplir nada, la persona que vendió. Yeah. ¿Qué derecho tiene ceder una mitzvah grande? ¿Se puede ser una vez en la vida? Pues yo pienso que no es correcto. Sí, vendió antes de nació, de no hay mitzvah, está bien. Ahorita le va a estar, él se pertenece a esa mitzvah, ¿cómo puede vender a una otra persona? Él mismo necesita cumplir la mitzvah. No puede dar a otra persona, aunque sea a otro jajam grande, da la mitad, después de él, la mitad de otro. Y me gustó Shaliach, yo acepto. Por ejemplo, Shaliach está bien. ¿Por qué mitzvah puede ser mishlujo? Por jajam grande, por espero de jajam, yo a él sería. Pero dado la mitzvah sí, completa, ¿qué debe ser así? ¿No está por? Como el Shalmi dice, uno, o sea, jalató, cabín, cabín, mejor que no habla. ¿Qué? Mejor que de no seguir. No, ¿pero qué dijo? ¿Qué? Tomó la jalá, tenía masa grande, hizo la masa parte... Chiquita. ¿Y para qué? Para no agarrar la jalá. Está... ¿Qué cosa, qué braja tiene ahí en Eushalmi? Entonces, ¿qué quiere decir? De escapar de una mitzvah, no es correcto. También esta persona, yo no veo que hizo bien, que vendió... ¿Vendió con dinero? ¿Eso? No, mi caja de fin. No, dinero no sirve. Que se suba a nada, no puede venderlo. Necesita hacer que adquisición un Kinyan Jalifín. Ahora no puede hacer así, no cumple la mitzvah. Sí, no cumple la mitzvah, no está correcto. No está bien.